En otras noticias, el conocido tiktokero Dan Sur ha sido arrestado en Qatar en el mundial. ¿Y adivinen por qué? Porque metió cerveza ilegalmente al estadio. Y eso está penado. ¡México, cabrones! Esperemos que sus recitos de oro lo puedan sacar de esta. Bim, bada, boom, Mr. Worldwide, when I step up in a room. ¡Culo! Acabo de contratar a Anonymous. No estoy jugando, mi gente. Somos Anonymous. Somos región. No perdonamos. Están pidiendo a gritos que los hackee. ¿Cuál es la diferencia entre este Anonymous y este Anonymous? O sea, es que no existe, güey. O sea, yo diría que hasta las máscaras las compraron donde... Muchos me critican porque dicen que las mujeres solamente me quieren por el dinero. Bro, no es mi culpa que tú estés feo y yo esté guapo. Dancer Bass. Y luego pone un efecto, güey. A este güey le mama los efectos estos como de tipo fuego. Que te voy a matar, güey. Te voy a matar. Córrele, güey, que te voy. ¿Y qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video. Buenos días, y chicos, ¿qué pasa? Aquí en un nuevo video de reacciones. Pido unas disculpas por tardarme un poco de tiempo en traerles este video, ya que mucha gente me lo estaba pidiendo en comentarios, en la pestaña de la comunidad, en todos lados me estaban pidiendo que hiciera este video. Y como ustedes saben, yo les traigo lo que ustedes pidan, pero Ricitos de Oro subió un video interesante y que creo que ya muchos sabrán de qué video hablo. Este video ya tiene algo de rato, como les digo, pido una disculpa por tardarme en subir el video, pero este video tiene el título de Dan Sur, mensaje para Lord Freak, Isra Chan y para todos los youtubers. Ok, ya hay que calmarnos un poco porque bueno, este video como pueden ver ya lo vi, pero aquí les estaré poniendo una grabación de mi primera reacción viendo este video. Como miro que no paran de hacer mis videos en YouTube, no me ha quedado otra opción más que hacer este video. Tienen 24 horas para que borren los videos que han hecho de mí en YouTube. Lord Freak, Adri Gamer. Tienen 24 horas para ver los videos que hicieron en YouTube. No va a quedar otra opción más que contratar a Anonymous. Ay, no mames. Y la verdad que me sorprende mucho este video por la forma en que Ricitos de Oro nos hace llegar esa advertencia. Para aquellos que no lo han visto, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver. La razón por la que me tardé mucho en subir este video fue porque quería dejar pasar un poco de tiempo. Primero, para ver si me iban a hackear el canal. Y segundo, también para dejar que Ricitos de Oro subiera un poco más de contenido, ¿no? Y yo reaccionar como tal y no solamente quedarme con este video de 43 segundos y alargarlo a 10 minutos. No. 14 Shorts ha subido a YouTube. Creo que los vamos a ver, están interesantes y vamos a reaccionar a ello. Ok, entonces pues vamos a reaccionar a estos varios shorts y vamos a reaccionar a este video y pues nada, vamos a darle. Ok, como miro que no paran de hacer mis videos en YouTube, no me ha quedado otra opción más que hacer este video. Tienen 24 horas para que borren los videos que han hecho de mí en YouTube. Lord Freak, Adri Gamer, Jackie Chan, X Dan X. Creo que ya bastantes personas conocen a Isra Chan y no sé por qué en esta parte Jackie Chan. No sé por qué le dice Jackie Chan en vez de Isra Chan. No sé. Minche vato, te pases de madre. Tienen 24 horas porque borren los videos que hicieron de mí en YouTube. Si no, no me va a quedar otra opción más que contratar a Anonymous. Si ya no hice TikTok, ¿qué les hace pensar que no lo voy a hacer aquí en YouTube? Somos Anonymous. Somos región. Estamos jugando. Como pudieron ver en el video, básicamente nos está advirtiendo de muchas cosas, no solamente a mí como creador de contenido, está advirtiendo a muchos otros canales de YouTube, donde les está diciendo que borren los videos que le acaban de subir si no nos iban a hackear. Pero aquí el detalle es que ya lleva este video 7 días de haberlo subido y pues no pasó, o sea, la verdad que no me pasó nada. Yo pensé que a lo mejor sí me iban a hackear el canal, pero no pasó.
pasó nada. Entonces yo creo que hasta aquí ya todos sabemos que esto es humor, esto es Don Comedias en carne y hueso. Yo creo que aquí da mucha risa la situación, ¿no? O sea, digo, desde que vi la miniatura y vi a este tipo, dije, no, ¿sabes qué, bro? Este video va a estar súper épico. Esto va a ser top 10 momentos más épicos de YouTube. Vamos a ver los videos cortos que ha estado subiendo estos días, que bueno, se ven bastante interesantes. Y pues los vamos a ver, vamos a reaccionar. Y ya vi uno acá de Anonymous, entonces pues vamos a verlos. Hey, amigos, como muchos de ustedes saben, me estaba comiendo el último chocolate de Mr. Beast y me salió esto, algo que dice Golden Ticket Mr. Beast, y tiene un número de teléfono, no lo puedo enseñar, pero le vamos a llamar por teléfono ahorita mismo. Vamos a llamarle. Ok, ya apunté el número. Vamos a llamarle a ver si es verdad. Está sonando, está sonando, está sonando. ¿Qué pedo? Creo que me están troleando. Casi no me dejaban entrar al partido, amigos, por el pelo, porque estaba sonando la alarma y no me dejaban entrar, porque pues, no es normal que haya una persona que ande con pelo dolor aquí en los partidos. Efectivamente, no es normal que una persona vaya con pelo de oro a un mundial, de verdad, o sea... Pónganse a pensar, ya me imagino al de seguridad ahí en la puerta diciendo... ¿Qué pedo este güey? Dancer Best, muéstrame otro carro, bro. Parece que Ricitos de Oro ahora sí nos escuchó. Porque, ¿qué nos acuerdan que en el anterior video yo dije que este vato no estaba mostrando nada? Pero ahora sí nos está mostrando sus coches, nos está mostrando... Bueno, ya es un avance, ya es un avance. A ver, vamos a ver otro. Miren, la verdad... Yo creo que ya todo esto es una comedia. O sea, pone a dos cholos tipo Brian aquí. Ha estado subiendo shorts. No sé por qué sube shorts acá tipo intenso, ¿no? Acá tipo... Acabo de contratar a Anonymous. No estoy jugando, mi gente. Somos Anonymous. Somos región. No perdonamos. Están pidiendo a gritos que los hackee. ¿Cuál es la diferencia entre este Anonymous y este Anonymous? O sea, es que no existe, güey. O sea, yo diría que hasta las máscaras las compraron donde... Y luego el vato se pone cadenas, ¿no? Se pone cadenas así como de... tratando de imitar a Ricitos de Oro. Y este vato se pone acá una hoja de papel rayada. Esto es épico. O sea, esto es épico. ¡Este video es épico! Muchos me critican porque dicen que las mujeres solamente me quieren por el dinero. Bro, no es mi culpa que tú estés feo y yo esté guapo. Dance your best. Y luego pone un effect, güey. A este güey le mama los efectos estos como de tipo fuego, que te voy a matar, güey. Te voy a matar. Córrele, güey, que te voy. Ya falta poquito, faltan dos. Yo creo que ya con esto ya tenemos. Hey, bro, ¿cómo estás, bro? ¿Qué onda? Hey, estás esperando el bus, güey. Está bien frío la verga, güey. Sí. Hey, bro, mira, ando bendiciendo a la gente el día de hoy, bro. Te quiero bendecir con $1,000, carnal. Yo sé que está cabrón, está bien esperando el bus aquí. Hace un chingo de frío también, así no tiene nada para el carro. Espero que te pueda ayudar para algo, carnal. ¿Qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, bro. A mí no me gusta de corazón, carnal. Hey, bro, está bien, bro. ¿Dónde vas? Yo te voy a llevar. Nota que este vato antes de grabar el video dijo... Oye, güey, córrele, córrele. Siéntate ahí, güey, y ya deja que fluya el video, ¿no? Y todavía le pone así como de... Ya, güey, ya, córtale, güey, ya. ¿Ya me regresas mi dinero? Mi
Ok, amigo, yo no tengo cualquier tipo de seguridad. Yo tengo gente que me cuida, el FBI. ¿Ok? Claro que sí. Es que literal, pareciera como si este vato trabajara ahí de seguridad de algún supermercado y le dijo, oye, bro, ayúdame, te voy a poner este gafete y tú solamente di que eres del FBI. Y el vato así como de, sí, 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 soy del FBI. Ok, hemos visto todos los shorts que ya tenía que ver y que me faltaban. Pues nada, espero que les haya gustado. A mí me ha encantado y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la vista. Bye.